Buenas noches, mi gente, ese público precioso, maravilloso, que cada miércoles sintoniza de 8 a 9 de la noche en su espacio Desarrollando. Aquí está Olga con ustedes, como siempre. Inscríbanse, activen campanita, Neutral FM, para que no se pierda de todas las cosas que traemos siempre interesantes para ustedes. Esta noche no es la excepción, señores. Esta noche tenemos plato fuerte, música, salsa, guaguancó, mi amor. ¿Y saben con quién? Con Chayanne, el de la salsa. Eso va a ser en unos minutitos, luego de nuestras recomendaciones, como cada miércoles. Señores, recuerden, a la hora de usted visitar un odontólogo confiable, seguro, capacitado, debe hacerlo con mi doctora Mirelis Siri, Clínica Dental Doctora Mirelis Siri, para que usted pueda sonreír con seguridad, con higiene. Usted tiene que ir allá a hacer su cita al consultorio, profilaxis, prevención, tratamiento, diseño de sonrisa, todo eso y mucho más, donde mi querida doctora Mirelis Siri. Estamos en el Isabel Aguiar, número 84, segundo piso. Usted la va a llamar ahora mismo al 802-4486 con el 809. Isabel Aguiar, 184, esquina San Antón. Clínica Dental, doctora Mirelis Siri. Señores, para usted verse así regia, bien puesta, como siempre, como yo, debe hacerlo con un entrenador que esté capacitado, certificado, y eso lo va a hacer con Víctor de León, mi querido entrenador personal, que me pone siempre regia, que me ayuda con mi dieta, con los ejercicios que debo hacer, hacerlo correctamente, en qué momento los días, todo eso lo tiene que hacer con Víctor de León. Yo pertenezco al Team Víctor. Usted tiene su tiempo todavía de hacerlo, usted lo llama al 809-829-865-4211. Síganlo como Team Rayita Abajo Víctor, Rayita Abajo Fitness, para que usted se vea como yo, on point. Así que, señores, cuando usted vaya a hacerle sus mantenimientos, ponerle sus alarmas, sus covers, sus luces, LED, todo esto lo tenemos donde mi querida Catherine Auto Adorno. Dirección súper fácil de llegar, justamente frente al Centro Olímpico. Usted llama, le dice: Catherine, yo estuve viendo el programa Desarrollando con Olga Rubiera y me dijo que viniera hasta aquí, que tenemos súper ofertas. Así que ya usted sabe, desde ya llame al 809-412-1712. Catherine Autoadornos, alarmas, laminados, radios, accesorios, covers, todo lo que usted necesita. Recuerde, su vehículo es una inversión. Así que no lo piense y aproveche esas ofertas que todos los días tenemos con mi querida Catherine Autoadornos. Señores Villacampo, déjenme decirle que ya Villacampo está sold out para Semana Santa, pero tenemos más fechas disponibles. Un domingo de pasadía, un fin de semana, que usted quiera desconectar de la ciudad y conectar con el ambiente del campo, de los árboles, la naturaleza. Eso debe hacerlo en villacampo.rd. Sigan nuestras redes sociales, me pueden llamar para cotizaciones al 809-805-3003. Columpio, áreas verdes, gazebo, billar, música, una piscina inmensa, áreas verdes, habitaciones climatizadas, áreas de barbecue, todo lo que usted necesita lo va a encontrar en villacampo.rd. Vamos a una pausa cortita porque cuando retornemos viene Plato Fuerte con Chayanne, el de la salsa. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite. Repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral, FM. Señores,
aquí estamos, súper breve, porque hoy tenemos que aprovechar el espacio que tenemos con un invitado que ha ido haciendo sus pininos, ha ido paso a paso para llegar donde está esta noche. Estamos con una persona que realmente promete en el área de la salsa. Chayanne, el de la salsa, ¿cómo tú estás? Gracias, gracias a todos. Pero Chayanne, tú estás como on point, ¿y qué es lo tuyo? Relax. Muy buen mozo el chico, señores. Por eso el nombre de Chayanne. Chayanne fue uno en mi nombre, ese es mi nombre. Es verdad. Sí. ¿Me desayuno? Sí. Yo tenía esa preguntita y Chayanne, ¿por qué Chayanne? Sí. Es que tú te llamas Chayanne. Sí, mi mamá me puso ese nombre. O sea, que tú eras bien joven. Tú eres bien joven porque Chayanne. Bueno, yo soy joven, pero tú sabes que Chayanne ellos empezaron desde menudo y eso. Sí. Entonces, tu mamá tenía en su mente, cuando tenga un niño, le voy a poner Chayanne. Sí, ella sabía, yo iba a ser. O sea, que tú te llamas Chayanne. Mira qué bien. Sí. Sí, tú tienes el porte y la actitud de artista. Un hombre de señores como 6 pies, que mide Chayanne. O sea. 6'2". Ay, Dios mío, 6'2". Eso lo vamos a hablar más adelante, Chayanne. Cuéntame, ¿cómo está todo? Todo bien, todo bien. Qué bueno, qué placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, igual para en mí. Este espacio que hemos puesto a tu disposición para tu público, para toda la gente que te sigue, de verdad, que nos sentimos muy contentos de tu visita esta noche en Desarrollando. Gracias, gracias. Cuéntame, Chayanne, ¿de dónde surge la música, la salsa? ¿De dónde te nace querer ser artista? ¿O siempre lo has llevado en tu sangre? ¿Cómo surge todo? Bueno, ¿qué te digo? La historia mía, o sea, es de, qué sé yo, 13, 12 años. ¿Sí? Más o menos, sí, tenemos. Yo antes hacía fiestas de karaoke y eso. Ok. Teníamos una compañía, un socio mío y yo. Sí. Y amenizábamos fiestas y eso. Y también yo siempre me mantuve yendo a karaoke y cosas, a cantar siempre. O sea, siempre tuve. Siempre, que siempre ha tenido esa vena. Sí, la inquietud. Pero ya de manera profesional tenemos un año y algo. Ya. Excelente. Que entramos al estudio y grabamos. ¿Decidiste la salsa o es porque es lo que siempre te ha gustado o alguna situación puntual que tú dijeras yo voy a cantar salsa? Bueno, la salsa siempre me ha gustado. Es un género que es muy consumido en nuestro país. Sí, sí, totalmente. Entonces, yo soy team salsa. Y nada, o sea, me fui por esa línea porque en verdad me gusta. Y nada, estamos aquí grabando. Y estamos tirando para adelante con la carrera. Tú sabes que yo he visto unos videos que tú tienes en las redes, en tu página. Por cierto, muy visto, por cierto. O sea, te voy a decir, a mí me ha gustado realmente. Me ha gustado mucho un trabajo bien acabado, bien profesional. ¿Con quién te involucraste para hacer esos videos y todo ese tipo de proyectos? Sí, bueno, en la parte musical... Uh-huh. Estamos trabajando de la mano de Rafa, vaya Rafa, él okay. Es bajista de Gio Sarante, un músico muy preparado. Sí. Bueno, todo, la mayoría sí. De los músicos venezolanos que están aquí están muy preparados, son buenos músicos de salsa ya de larga data. Sí. Y nada, la parte profesional, la parte de grabación es con él y en lo que es los videos y ese tipo de cosas lo hemos hecho con Guillermo fotógrafo. Él nos ha ayudado ahí en la parte de lo visual. O sea, que es un trabajo bien elaborado. Sí, bien profesional. Bien profesional y se nota la calidad realmente. Y veo que tú tienes en tus redes muchos seguidores. Sí, sí, sí. Tengo ahí unos cuantos seguidores ahí que me apoyan. Sí, que apoyan siempre, tu carrera. Siempre me han apoyado. ¿Y qué tú me cuentas de los medios? ¿Han tenido apertura contigo? ¿Te han dado el apoyo que realmente tú necesitas? ¿O hay unos que otros un poco cerrados? Bueno, mira... Yo todavía no he hecho media tour. Okay. Yo he ido a varios programas, pero no he hecho media tour per se. Pero con muchas personas me han abierto la puerta, ¿sí? Me han dado la mano. Pero como en todo, siempre hay gente que te cierra puertas, sí. O que a veces te ven y... Como competencia probablemente, sí. Entonces dicen déjame... He tenido mis aciertos y mis desaciertos en los medios. Sí. Sí. O sea, que tú entiendes que todavía en ese sentido hay una oportunidad de que los medios sean un poco más flexibles con los nuevos artistas. No, hablando claro, aquí el artista que no tiene cuarto que se retire de esto. ¿En serio? Así mismo. O sea, pero no debe ser, porque debe medirte por tu talento, por tu capacidad. Hay mucha gente que tiene talento, que anda por ahí haciendo Uber y trabajando en áreas que no debería, con talento de verdad, mucho talento. Lo que pasa es que, como yo te dije, mucha gente ve a las personas que tienen talento a veces como amenazas. Sí, sí. Y lo que hacen es que le cierran los caminos.
Eso es real. A mí me han cerrado tanto los caminos en el medio, porque yo no soy una persona que vengo, de, o sea, yo vengo desde abajo, yo vengo de los minas, vengo de un barrio, no fui limpia bota. Sí, porque hay una historia diciendo, fui limpia bota, vendí maní, sí, ese tipo de cosas, sí, no, es tu caso. No fui limpia bota. Ok. Pero yo vengo de abajo, donde yo soy hijo de mi mamá, o sea, solamente, o sea, mi mamá me crió, y mi mamá fue la persona que se preocupó por mi educación y por mantenerme siempre bien. Yo tuve una clase media baja, no fui rico, pero yo siempre tuve todo ahí. No lo básico, lo necesario. Lo básico. Entonces, básicamente, me he ido desarrollando en el aspecto empresarial y ahora en la música estamos aquí para darlo todo. Así mismo es. Qué bueno. Y con relación a los demás artistas del área de la salsa, ¿has recibido realmente el apoyo? ¿Te han abierto puertas? ¿Has podido hacer algún featuring? ¿Qué ha pasado con ellos? Porque también hay un tema, ¿eh? Porque ya hay un grupito, ¿eh? Hay un grupito que están seleccionados, que no sé si son open minds. Bueno, mira, en el caso de los artistas de la salsa, yo he tenido buena aceptación. O sea, yo he tenido acercamiento con Adrúbal. A mí me encanta Adrúbal. Con Alberto María y Delmaro Torres, bueno, que ya es una artista internacional de la salsa. Sí. Y siempre he tenido un buen... o sea, no he visto como que te... Por lo menos en la clase artística. No he visto bloqueo, yo no lo he visto. Pero en la parte sí, de radial, sí, de difusión de la música, de los medios. O sea, ahí, no es como que yo voy y quiero presentar mi proyecto y sí, venga, entre. No, espérate, hay un stop, vamos a hablar. No, hay un stop porque usted sabe que todo aquí es con dinero. Lamentablemente, Dios mío. Es más el dinero en la parte de la música que las relaciones que usted tenga. Definitivamente más fácil, hablándole claro, más fácil usted consigue un featuring con un salsero del medio que usted conseguir que le pauten algo en un canal o algo. Eso es no bien. Puede ser, sí, definitivamente. Eso es. Pero te voy a decir algo, cuando uno hace un trabajo de calidad, un trabajo limpio, que está puesto para eso, en algún momento se abren esas puertas. Bueno, en algún momento tienen que desbloquearse. Sí, sí. Porque es que lo bueno se nota. Y al final a mí, como por ejemplo, me interesa en llevar a mi programa una persona que tenga la calidad musical que realmente se necesita. Uh-huh. Si a ti te pidieran hacer una colaboración con los artistas que están ahora mismo en top, Gillo, Chiquito Timbán, o sea, todos, ¿con quién tú elegirías hacerla? Si te dicen, mira, Chayanne, vamos a hacer una colaboración, dime tú con quién quieres. Bueno, yo ahora, actualmente yo tengo un featuring con Alberto María. ¿Sí? Que es un integrante de la Chiquito Timbán. De la Chiquito Timbán. Sí, tenemos una colaboración que la estamos ya, bueno, incluso montamos la voz guía y todo, ya... Próximamente viene eso con video full. Señor director, tenemos alguna musiquita de Chayanne que me gustaría ponerla para que el público vaya poniendo oído y vaya escuchando la calidad. A mí realmente me impresionó. Te puedo comparar con algunos artistas que ya tienen una trayectoria porque es una voz limpia. ¿Tú estudiaste canto o surió? No, lo mío es empírico, es natural. ¿Sí? Sí, bueno, he tenido, no te voy a negar. Tú sabes que yo soy artista. No, el público que está aquí detrás no tiene que reírse. Yo soy artista. Lo que pasa es que a mí no me gusta cantar, pero señores, yo me pongo para eso. Hay que dejarme la pista. Hay un flow. Cualquier cosa que tú necesites, Chayanne, tú me avisas que yo te hago la colaboración y te pongo unos precios cómodos. Bueno, como te dije, yo he tenido suerte en esto, sí, porque yo he tenido mucha gente que me ha apoyado, sí, que me han motivado. Ejemplo, hay una Joana Almanzar, no sé si usted... Sí, bellísimo canta. Sí. Yo he ido a algunas actividades con ella. Joana es... Bellísimo. Joana es mi profesora de canto y es la que me hace los coros y me guía la voz. Entonces, sí, Joana Almanzar y su esposo también, Bernardo Trompeta, él es el trompetista del Mayimbe. Ah, pero que tú estás rodeado de personas ya con capacidad, con experiencia, con una trayectoria y eso realmente suma. Claro, claro. O sea, claro. Que... Ahí está también Harley, que es otro también salsero. Harley, salsita bonita, un salsero. Está bien que tengamos nuevas caras en el medio. Yo entiendo que tú tienes tu plus, porque no es lo mismo tú tocar la puerta cuando tú eres un chico un poco presentable.
que cuando llega este flow, porque vamos a hablar claro, o sea, él tiene su flow, él está elaborado totalmente, fíjense bien, o sea que... Un producto terminado. Es un producto terminado, señores, no es lo mismo que usted ya compre un arroz crudo que cuando el arroz está, porque ya usted nada más tiene que comérselo. Entonces pasa con Chayanne, que es un chico aparente, preparado, canta lindo, está rodeado de personas capacitadas, sí. Y eso realmente tiene una ventaja, no me diga que no. Sí, sí, porque claro, yo me imagino que a Gillo Sarante le tocó, a Gillo no, a Joscar, le tocó un poquito más de tiempo quizá porque la gente muchas veces no confiaban en él o no le gustaba. El mismo Torito decía que por su tamaño, su figura, no le gustaba aunque, cuando él iba. Aunque eso ha cambiado mucho. Y mira ahora quién es el Torito. Sí, aunque ha cambiado mucho, sí. Esa parte, porque sabes que las redes sociales, un ejemplo, ahora mismo, si tú te vas a viral en algo, ya eso te ayuda a tu poder proyectar. Pasa a un segundo plano, sí, la parte ya, física. Sí, sí. Pero no deja de importar, eso es la verdad. No quiero ser humilde, Chayanne, por favor, que lo sabemos. Mira, y una cosa, cuéntame, ¿cuáles son tus proyectos más ahora mismo que tú tienes en carpeta? ¿Qué proyectos tienes? ¿Estás grabando algún disco nuevo? Sí, sí, sí. Realmente nosotros estamos grabando un álbum. Es un álbum de 8 temas. Sí. Ya tenemos 5 temas grabados. Y los otros que faltan, estamos trabajando ya en lo que son los arreglos y eso. Pero es una producción muy buena, o sea, sí. Muy buenos músicos, muy buenos arreglistas. Y sobre todo yo que le doy el toque. Así y es. Y le pongo el amor y el corazón. Así es. ¿Y esos temas son escritos por ti o tienes una persona, un escritor para los temas? Los ¿o tú pones tus pinceladas? Lo que hemos grabado hasta ahora ha sido adaptaciones. Sí, muy buenas, por sí, cierto. Sí, tenemos ahí a una de Marisela, que se llama Quisiera Detener Ay, el Tiempo. Ay, me encanta. Quisiera detener el tiempo. Yo canto, te lo digo de verdad, Chayanne. Lo que pasa es que yo no me quiero poner en eso porque voy a opacar. Tenemos también otra de una artista brasileña, se llama Te Amo Así. Sí. Muy bonita. Y también ahora mismo actual tenemos... Sobrio, que es una canción de Maluma. Ay, 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 ay. Que esa la vamos a promocionar ahora, vamos a hacer el video. ¿Sí? Sí, esa es la que vamos a promocionar. O sea, que tú estás en un proyecto ahora mismo bien completo, o sea, preparando un álbum, preparando videos, uh-huh. Estás muy activo. Sí. Estás actualmente haciendo presentaciones, me imagino. Claro, claro. Incluso, o sea, yo... He hecho varias presentaciones. Escúchame, Chayanne, pero miren esto, señores. Esto es el final. Síganlo en sus redes sociales. En un momentito la vamos a dar. Me decía Chayanne. Bueno, mira, la última presentación que hice fue en Hard Rock Café Punta Cana. Ok. Allí estuve junto a Idelmaro Torres. Es un salsero venezolano, o sea, mundial. Uh-huh, uh-huh. Un duro en el, sí, en la salsa. Tuviste la oportunidad de abrir. Claro, de abrir el concierto a él. Con toda mi banda y verdad la aceptación del público fue muy buena. Qué bueno. Recibí muchos buenos comentarios sobre mi presentación. También me presenté antes de eso en un bar que se llama Reyes por Bar, que está incluso en Los Minas. Okay. Allí también se presentó a Drúbal y se presentó en un cantante urbano que se llama TV Goom. Sí, me suena TV Goom. Sí. Sí. O sea, que tú has hecho ya presentaciones a gran escala. Porque claro, no, hay un en vivo, público yo grande. Yo tengo mi orquesta ready. Bueno, incluso ¿tienes una orquesta? Claro, yo tengo contigo. Yo tengo mi orquesta. Yo okay. Me voy a presentar este viernes también en el liceo ahí, Fabio Mota. Una promoción, ¿sí? Sí, también. O sea, siempre nos mantenemos haciendo en algo. En actividades. Claro, lo importante. Qué bueno. ¿Y cuál es tu a futuro? ¿Dónde te ves? ¿Quieres estar a nivel internacional o quieres solamente quedarte en el mercado local? ¿Cómo te visualizas? Bueno, estamos empezando por acá. Claro. Pero me gustaría expandirme, o sea, lo que es todo Centroamérica, Suramérica, que son consumidores de la salsa buena, salsa romántica. Así mismo. Que ya hay algunos artistas de nosotros que lo han logrado. Y yo entiendo que nosotros, el equipo, tenemos las cualidades para también llegar a ese público. O sea, que una persona te llama y te contacta y tú estás asequible, porque ahora mismo los artistas, desde que son artistas, mi amor, si no es de medio millón para allá, no hablan, en serio. No, nosotros en esta etapa estamos trabajando promocionalmente. Y las actividades que nos llegan son un precio módico. Estamos, o sea, porque... Asequible. Sí. Para todo tipo de eventos, ustedes están prestos. Uh-huh.
tanto en discoteca, bares, como actividades privadas, claro, ese tipo de cosas. Claro, claro. Qué bueno. Pues mira, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para cuando retornemos, seguir con Chayanne, el de la salsa, para que nos dé algunos tips de cómo él pudo llegar al público, cómo está el tema de las féminas, ese tipo de cosas, porque tenemos que hablarlo. Si no te rías, que lo vamos a hablar ahora, luego de los comerciales. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral, FM. Señores, aquí retornamos, aquí estamos dándolo todo y un poco más, aprovechando a Chayanne, el de la salsa. Fenómeno nuevo. Yo les digo a ustedes, en poco tiempo, a mí no me estén llamando para querer entrevistar con Chayanne. Se lo digo, yo tengo a mi primicia aquí, yo tengo a mi muchacho aquí conmigo, agarrándolo completamente, porque cuando él esté allá en la cima, yo voy a poder tocar Chayanne. Pero mira, pasa por mi casa, es Chayanne, claro, dime. Claro, claro. No te olvides de mí. No, no, jamás. Porque hay mucha gente que cuando están en el proyecto, en los caminos, están abriéndole, está con todo el mundo nice, pero después hay que hacer una cita. ¿Tú te imaginas que después para yo vete, tú me mandas a decir con tu encargado, con tu asistente que está aquí con nosotros, que no, que hay que hacer una cita? Pues yo me muero. No, lo que pasa es que eso pasa. Se está riendo, señor director, ¿verdad? ¿Eh? No, ¿sabes lo que pasa? Que eso pasa cuando el artista llega a adquirir bonanza económica dentro de la música. Pero yo llegué con mi bonanza. Ah, ¿qué? Yo no, espérate un momento. Yo no ando atrás de dos pesos en esto. Ya, no, yo, pero ya, yo estoy, eso es importante. Yo estoy sano ya. Chayanne, cualquier cosa que tú necesites para un video, yo también hago video. Y yo, o sea, yo tiro mis precios bien chévere. Así que no te olvides de mí. Señor director, vamos a poner el videito que tenemos de tener el tiempo. Quisiera detener el tiempo para que la gente vea un video con clase, con calidad. Vamos a verlo. Fabulosa, estás acompañado de profesionales. ¿Dónde fue ese video? ¿Cómo surgió todo? Cuéntame un poco. Bueno, el video lo grabamos, una parte en la zona colonial y otra parte en la Avenida España, un apartamento. Sí, tomaron varios días elaborando todo. Sí, sí, más o menos fueron como 3 días. Ok. O sea, 3 días entre, o sea, no fue el mismo día, sino en una sí, semana en se tomaron cortes. 3 días. Y todo muy bien, o sea, excelentemente bueno. Bien, sí. Muy conforme con tu equipo. Sí, sí. Qué bueno. Final, muy bueno. Qué bueno, señores. Nosotros queremos que tú nos des tus redes, tu contacto, cómo se pueden contactar contigo para presentaciones. Danos toda la información, Chayanne. Bueno, en las redes sociales yo estoy como Chayanne, el de la salsa. Uh-huh. Tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, y en YouTube ya, sí. Ya hay disponibles varios temas de los que he hecho. Ahí hay 3 temas en YouTube disponibles.
Ahí pueden disfrutar de la música de Chayanne, el de la salsa. Chayanne, el de la salsa, señor. Déjenme decirle que todos vamos a apoyar esta buena música. Estas personas que están surgiendo ahora mismo en el medio artístico, que tienen calidad, presencia, capacidad, ganas, deseos, hay que apoyarlos realmente, porque tenemos una industria grande, consolidada, tenemos artistas que ya tienen una historia, pero que igual que Chayanne han hecho su camino, han hecho una trayectoria y hoy realmente el fruto, usted lo está viendo. Entonces vamos a darle la oportunidad, vamos a apoyar a Chayanne, vamos a seguirlo, porque vuelvo y le repito, cuando él esté en la cima, que falta poco para eso, no quiero a nadie tocándome puerta que quiere verse con Chayanne. Chayanne, realmente quisiera tenerte más tiempo. Te voy a comprometer que cuando vuelvas a lanzar un tema, vengas aquí a nuestro espacio. Claro, claro. Cuando hagamos el video de Sobrio, ahí podemos venir y que se vea el audiovisual y podemos seguir hablando sobre música. Este espacio es tuyo, cuando tú quieras, el día que quieras, tú me dices que viene y aquí tenemos las puertas abiertas para ti. Muchísimas gracias, Chayanne. Gracias a ustedes, gracias al público que se dio cita aquí en esta entrevista, en este agradable momento. Y a todo tu equipo que está, señores, porque Chayanne tiene un equipo, déjeme decir, eso no es lo loco. Sí. Aquí hay un equipo, una producción con Chayanne, así que ya ustedes saben. Señores, hemos llegado a nuestra parte final del programa, como cada miércoles, plato fuerte, informaciones importantes, interesantes. Gracias por sintonizarnos. No será hasta el próximo miércoles cuando nos volveremos a encontrar. Chao, chao.